¿Vamos a qué? Vamos a clavar el hacha, le digo. ¿Qué quiere decir eso? A clavar el hacha. Clavar el hacha, boludo. Chicos, ¿qué? El miembro masculino yo digo chilampia, o sea. ¿Chilampia? ¿Chilampia? ¿Pero por qué? Porque es pinchile al revés, boludo. A mi bebé iba a decir que... A mi Muni. Le digo Muni. Muni. ¿Qué edad tiene? 20. Está más chiquito, violadora de mierda. ¿Qué expresa? ¿Cuánto tenés? 22. ¡La roba cuna! Se va re difícil. ¿Pero qué hacemos? ¿Un bebé y una mina? Yo sé eso como para que no me casa tan paqueta. Y de última, tan mal, ¿no? Claro. Dale más juntos a la mina, dale más juntos a la mina. No me acuerdo cómo se llama el tipo el más serio de todo. ¿Quién? Alejandro. No, no sé cómo se llama. ¿El chiquitito? Ah, él. Hay que integrarlo. Sí. Qué bonito. Alejandro, ¿sabes que yo estuve hablando con él? ¿Sabes por qué lo tenemos que integrar? Yo hablé varias veces. No, boludo, porque después termina siendo descarte. ¿Sí? Claro, boludo. O sea, ponele, en algún momento quedamos nosotros y queda el enanito. Y por ahí vino a mirarte a vos, digo, no. Y quedó él. Yo como que, en mi pueblo es como que dije basta, o sea, si me están viendo, escuchando, es como que todo el mundo sabe eso. Era como que todos, viste, no, que la remerita. Yo agarré, le metí al top, a la mini y a la mierda. Y en los cursos salí en tanga, con un alambre así y listo, que diga lo que quieran. ¿Sabes qué? Pero ¿cómo son los trajes? Hay tres o cuatro comparsas las mismas, todas en bolas, listo, se acabó, todas van, ya está fuera los prejuicios. Y eso es lo que me gusta, ¿me entendés? Basta, que cada una sea como sea, no porque viva la liberación femenina, carajo.